Yo he sido nacido y criado aquí en este lugar de la Higuera. Mi padre se llamaba Pelegrino Cortés. Mi madre se llamaba Pascuala Severici. Mi abuelito se llamaba Tomás Ayllón. Mi abuelita se llamaba Nazaria Sánchez. Eso era mi familia de aquí que tenía yo. Yo, por ejemplo, he sido 9 hermanos, pero entre los 9 el único que quedo ya vivo. Murieron los mayores y los menores. Hugo El Portillo Caraballo, soy médico especialista en primer grado de Medicina General Integral, graduado desde el año 2006 y aquí en Bolivia desde el 2010. Específicamente yo soy guantanamero, yo soy de la provincia de Guantánamo, la provincia más oriental de Cuba, hijo de campesino. Una vez que llegué aquí al país boliviano, comencé a trabajar por un periodo de 6 meses en la ciudad de Sucre. Al cabo de los 6 meses se decidió en conjunto con nosotros de poder venir a prestar nuestro servicio aquí en La Higuera, en compañía de mi esposa, y llevamos aquí en la comunidad de La Higuera 1 año y medio. Je m'appelle Juan Lebrun, je suis né en 1954, le 12 septembre. J'ai grandi dans une petite ville qui était un petit village à côté de Salon de Provence qui s'appelle Miramas, où je suis resté jusqu'en 1964, date à laquelle mes parents m'ont mis, ma mère m'a mis dans un collège à Beaucaire, où je suis resté jusqu'en 1968. Une enfance, oui, heureuse. Même si c'est ma mère qui m'a élevé, ma mère et mon grand-père qui m'ont élevé. Mon père, lui, il est parti vivre sa vie quand j'avais 6 ans. Mi nombre es Eusebio Tapia Aruni. Soy hijo de campesinos de cultura aymara, mi padre, mi madre. Yo nací prácticamente en la ciudad de La Paz, cercanías de Plaza Morillo, donde circunstancialmente mis padres vivieron por falta de alimentación, que había escasez en el altiplano. Las inclemencias de la naturaleza, el hambre de 3, 4, 5 días, 15 días no encuentras comida, no hay quien nos provea la comida. Entonces el guerrillero tiene que adaptarse a la naturaleza, vivir de las frutas del monte o de las raíces del monte, sobrevivir como uno pueda. Para eso tiene que tener preparación ideológica convencida. No solamente saber, como a mí me ocurrió, simplemente mi doctrina era buscar la libertad y justicia, y no tenía otras formaciones. No había ido al cuartel, no tenía preparación militar, ni práctica, ni ideológica. Mi convicción era buscar la libertad de justicia, porque lo he visto, el gobierno militar del Barrientos había masacrado a los mineros, eso era mi bronca, si quieres, con el ejército. Empuñar el arma era un honor para poder exigir la justicia. A esta temporada, tú puedes decir, y a personas que andan. Después puedes decir, no vayan, se pueden decir, y a personas que andan. Mon obsession, c'est l'historique. Moi, l'asthme du chien, le chien sur sa motocyclette, ça me plaît, c'est chouette, c'est une belle histoire. Et moi, ce que j'ai recherché, c'est les 12 jours qu'a passé le chien ici, il n'y a rien. Donc j'ai reconstitué ces 12 jours, historiquement, point par point, j'ai retrouvé ses campements, j'ai retrouvé son tracé, tout ce qu'il a fait dans les quebradas pendant 12 jours. Ya está ya. Thank you.
Cuando niño yo he ido al colegio Pucará, entré hasta quinto curso de primaria. Iba a veces caminando de aquí a Pucará, a veces iba montado, me llevaba mi mamá o mi abuelo, me llevaban y me dejaban allá. A veces mi mamá iba a acompañar unos días, a veces me quedaba solo con mi hermano. Bueno, ahora que hay la carretera, no, cuando era antes camino de herradura más se hacía, más tiempo se tardaba, porque había que salir arriba al cerro y por ahí el camino era bien quebrado. Se tardaba por lo menos 4 horas, pero ahora se tarda 2 horas y media y 3, de acuerdo a lo que uno vaya. Bien caminadito, 2 horas y media. C'est 5 ans de travail, mais qui c'est qui l'avait fait avant? Personne. Tous les journalistes, entre guillemets, là, qui font des enquêtes sur le Thier, qui écrivent sur le Thier, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent en voiture de Santa Cruz ou de Valle Grande, ils passent 2 heures à la Higuera, quand ils y passent 2 heures, ils interrogent 2 habitants de la Higuera, et ils s'en vont en parlant de l'asthme du Thier, de toutes les histoires qu'ils ont entendues sur le Thier à la Higuera, mais ils font rien d'historique, ça c'est de l'historique. Moi, c'est les détails qui m'intéressent. Moi, c'est l'historique, c'est le jour, c'est l'endroit, c'est les détails. C'est pour ça que je fais des recherches pendant 5 ans, pas pendant 5 heures. Je suis descendu dans les Quebradas, je ne sais pas, peut-être 100 fois. Je ne sais pas, je pense connaître la région mieux que quiconque ici. Verdaderamente para nosotros fue difícil crear un poco el hábito de que el paciente cuando tuviese cualquier problema de salud acudiese inmediatamente a nuestra consulta. Aquí generalmente los pacientes, cuando ante cualquier malestar o cualquier patología, ellos acuden a remedios caseros, a plantas medicinales, conocimientos que ellos tienen adquiridos de sus padres, de los vecinos, de familiares, de amigos. En el caso de nosotros, a través de las labores de terreno, hemos tratado, por ejemplo, de frenar un poco ese miedo que ellos tienen de ir a la consulta. También mediando por la parte de nosotros, que el servicio de nosotros prestamos asistencia médica gratuita en cualquier horario del día, en el momento que el paciente necesite y de una manera gratuita, incluyendo también que una vez diagnosticado el problema de salud del paciente, hacemos entrega de los medicamentos que necesitará el paciente para el tratamiento de la patología, también de una forma gratuita. Le 26 septembre au matin, la guérilla quitte Picacho, le petit village, pour se diriger vers Pucará, Rahué Pucará. En arrivant à la Higuera, vers 1h de l'après-midi, en suivant le sentier vers Pucará, Rahué, ils sont pris dans une embuscade ici à l'arbre del Batán. Le Tché décide de se replier vers le Rio Grande et change de direction. Le Tché donc repart vers l'ouest. Au lieu d'aller vers le nord, ils prennent ce sentier et descendent dans la Quebrada de la Higuera jusqu'à la jonction de la Quebrada de San Antonio. Cet endroit s'appelle la Runta. Ils remontent ce canyon de la Quebrada de San Antonio jusqu'à la jonction de la Quebrada de Atusca où ils campent. Ici a lieu le combat du Churro, qu'on appelle le combat du Churro, le 8 octobre. Le Tché est fait prisonnier à cet endroit et est ramené à la Higuera par le sentier.
mi niñez de un año viví en su comunidad original, que es Orizaya, allí en la provincia Ingave del departamento La Paz. Crecí ahí criando animales andinos, como también sembrando y cosechando los productos andinos. Allí, mira que andábamos descalzos generalmente, no teníamos ropas que podíamos decirle de manera civilizada, sino que con ropa, vestimenta siempre originaria. Ayudando a mis padres, a mis madres, todavía no había escuela en esa época. Después de 52 se implementó la escuela. Me colocaron en una escuela pagante adventista, creo que a mis 10 años. Terminado tercero de primaria, entraba al cuarto de primaria. Mi madre se murió y no pude más proseguirlo para facilitar a mis menores que también necesitaban de la escuela. Mi padre tenía años avanzados y no tenía recursos para poder atendernos. Así que crecimos en una extrema pobreza, como ustedes pueden ver en el altiplano, hay todavía familias descalzos, harapientos, pidiendo caridades. Casi en esa situación yo crecí. De que nos juntábamos todos los alumnos el día sábado saliendo de la escuela, porque había hasta las 12 había escuela. Después de las 12 nos íbamos, almorzábamos, nos íbamos a de Pucaray, una cañada, un río más abajo, nos íbamos ahí todos a jugar, hasta que anochecía de noche nos volvíamos. Domingo tomábamos desayuno, no volvíamos hasta por la noche también. Nos estrellábamos ahí, digamos. Nos juntábamos de sus 80 alumnos para arriba. Tengo 72 años caminando a los 73. Desde la edad de 10 años empecé a trabajar así poquito a poquito. Mi abuelo me enseñaba que trabaje y me lo sembraba un poquito en mi nombre ya. Y ya cuando cosechaba igual me lo cosechaba en mi nombre, ya comencé a tener. Cuando tuve unos 14 años ya me sembraba ya artito por mi cuenta ya. Ya cosechaba maíz, trigo, papa, ya cosechaba y vendía, ya tenía por comprarme algo por lo menos. Y así fui pasando la vida. La gente en un principio se sentía como un poquito extraña. Uno lo notaba en los rostros porque decía, ¿cómo será que el médico se relaciona con nosotros y lo mismo el médico nos ayuda a arreglar un cable de corriente, que el médico se pone a arreglar el jardín, que se va con cualquier persona a ayudarlo a chaquear, a recoger papa, a leñar? Era como un poco extraño. Pero ya una vez que ellos se acostumbran y uno tiene conversaciones con ellos de que nosotros estamos acostumbrados a esta vida, a interrelacionarnos con el paciente, que nosotros somos médicos, no somos dioses, que somos personas comunes y corrientes como todos ellos, lo único que nos dedicamos a la parte de la medicina y nos formamos como profesionales en el campo de la salud. Aquí en Liguera, en el tiempo que llevo, he sido médico, he sido albañil, he sido pintor, he sido médico veterinario, he sido electricista, he sido campesino como conjuntamente con todo ello. He hecho cualquier labor, siempre y cuando, por ejemplo, me sienta bien yo y me sienta bien con el paciente y me pueda relacionar con toda la población y ayudarlo en cualquier problema que presente. No tanto un problema de salud, sino cualquier problema que presente en un momento determinado. Y siempre y cuando yo pueda ayudarlo, simplemente los ayudo y me relaciono con ellos. Y ellos se han sentido muy bien con relación a eso. Mi adolescencia ha sido un poco más triste porque murió mi madre. Mi juventud... ¿Qué edad tenía cuando murió su madre? Creo que estaba a mis 15 años abarcando. Luego, en mi juventud, pues no tengo recuerdos que pueden ser buenas, sino
la pobreza, la tristeza, en busca de la economía, subsistencia, de modo como ayudar a mi padre, poder aliviar sus gastos para solventar a mis hermanos menores, porque mi hermanita menor había quedado de madre solamente con 1 año y medio y tenemos que criarlo eso también. Nous sommes sur le sentier de l'arbre del Batán. Vers les 1h de l'après-midi, l'avant-garde quitte la higuera. Les premiers se mettent en marche. Ils arrivent ici et reçoivent la plus terrible embuscade de la guérilla. Il s'agit d'une embuscade où 3 guerrieros sont morts, Coco, Julio et Miguel. Benigno essaye de sauver Coco, qui est blessé à mort. Le charge sur son dos et redescend pour l'évacuer. Ce sentier a coûté beaucoup au Tché puisqu'il a été obligé de faire demi-tour et c'est ici que la guérilla prend une nouvelle tournure. Pendant les combats de la higuera, le 26 septembre, le Tché décide de se replier au Rio Grande. Donc il prend le chemin du Rio Grande en descendant par là sous une pluie de balles. Tous les soldats étaient sur le firme, sur la quebrada, sur le Turo, sommet du Turo. De mi juventud, ¿qué recuerdos le diría? Muchas cosas hemos hecho en joven. Bueno, ya yo ya empecé a chupar, a salir. Ya me comenzaron a gustar las chicas, ya por ella andaba, ya me escapaba de mi papá, de mi mamá, y me iba en las noches, y volvía tarde en la noche a veces. Y así lo pasé en mi vida. Tuve algunas chicas en mi vida, no me quejo. Porque tengo yo 9 hijos en mi señora, y 9 hijos tengo por la escuela. Tengo 18 hijos. Sin quitarle ni aumentarle. He hecho algo en esta vida. Ahora no me importa que me mueran, que sea hoy o mañana. Después yo entré a trabajar, a buscar de trabajo a la ciudad. Es donde, ¿La Paz? ¿A dónde? Sí, a La Paz. Por primera vez que yo había incursionado, con mi naturalidad de campesino, con mis abarcas, es donde sufrí la peor discriminación en carne propia de la clase de la burguesía, como le conocemos, en relación a mi persona. Yo no podía incursionar al trabajo porque era campesino, simplemente cosas de servicios. He tenido que dedicarme de cargador en los mercados, llevar las bolsitas de compra de las señoras. Y las señoras, con tanta ironía, a veces me regalaba por el servicio 50 centavos, un boliviano, por eso simplemente ya paliativo para subsistencia y no para poder aliviar los gastos. Yo rentro en Bolivia. Pour faire un petit reportage sur les derniers jours de Che Guevara, j'arrive à la higuera et un campesino qui est propriétaire de la ruine de la case du télégraphiste, puisque c'était une ruine à ce moment-là, il y avait des animaux dedans, le bâtiment était totalement ruiné. J'avais lu le diario du Che et dans lequel il mentionnait la case du télégraphiste, me propose de me vendre cette ruine. J'accepte et je la remets en état. Je la remets en état avec l'aide d'un paysan local, d'un jeune du village qui s'appelle Pablo. L'objectif de la reconstruction de la case des télégraphistes, c'était déjà la reconstruire avec des matériaux originaux et recyclables, ce qui va de soi. Et c'était aussi de garder une maison qui me paraît historique, puisqu'elle a joué un rôle dans la guérilla de Che Guevara. Ensuite, j'étais à la higuera
Je suis resté à la Higuera assez de temps pour savoir que, à cette époque-là, je parle, pour savoir qu'il n'y avait, rien pour se loger. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de faire un petit endroit pour les voyageurs, en gardant l'esprit télégraphiste, c'est-à-dire en conservant au maximum l'originalité de la construction. Donc on a sauvé cette maison de la ruine totale avec nos propres deniers, avec l'aide de personne, encore moins d'une alcaldie, hein, d'une municipalité, je veux dire, ou d'un quelconque gouvernement. C'est avec mes propres deniers que j'ai relevé cette maison. Je suis fier de la case du télégraphiste. Je suis fier que la case du télégraphiste soit debout et vive, et que les touristes qui viennent me félicitent de cet endroit, de l'endroit accueillant que nous avons créé. Es difícil que los jóvenes se queden aquí en Liguera porque el sistema educacional llega hasta las primeras etapas de, es decir, el nivel primario. Una vez que los jóvenes van aumentando en edad, que necesitan, por ejemplo, de un sistema educacional secundario, tienen que trasladarse hacia el área de Pucará o hacia el área de Valle Grande. Quiere decir que la población joven migra con bastante frecuencia de aquí de Liguera. Y lamentablemente, una vez que llegan a la ciudad, la mayoría no retorna nuevamente aquí a la comunidad de Liguera. Por eso es que las personas que hoy vemos presentes aquí en Liguera son personas de edad generalmente. Lo que ha cambiado es, por ejemplo, de que ya ha quedado más poca gente de los vivientes de aquí. Se han ido a Santa Cruz, se han ido a Valle Grande, algunos se han muerto y hemos quedado pocos ya vivientes de los que éramos antes. Había, no me recuerdo cuántos, pero por lo menos unos tres dobles de lo que vimos ahorita. Porque mire, el Juan nomás tiene cuatro casas que se ha comprado, de cuatro familias. Que esos se han ido, se han muerto. Y así le han quedado varias casas vacías, se han caído. Arrivant à la Runta, ici le groupe Duché se sépare. Une partie de la guérilla descend, deux de la guérilla descendent lâcher les mules au Rio Grande pour faire une fausse piste. Le groupe Duché rentre là. À quelques 100 mètres d'ici, le Tché monte une petite embuscade pour attendre le groupe des deux mules. Et il rentre donc dans le canyon de la San Antonio. Nous sommes à la Runta, la quebrada de la Higuera. La San Antonio. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. Bueno, más o menos cuando tenía 27 años, en el año 1967 sería, escuché yo un poco, una poca cosa, que yo decía que iba a llegar eso aquí, pero ¿a dónde? Porque sabía escuchar de guerra en otros países. No creía yo que llegara por acá. Y estando ahí un día de eso, un 25 de septiembre, saliendo yo de mi casa al Camino Real a destapar un pozo de agua que tenía ahí, cuando me paro había siete hombres parados ahí.
Y le digo, buenas tardes, le digo, buenas tardes. A ver, vení, me dice. Me vi. ¿Y cómo estás? Le di la mano a todos. Y me preguntaron si yo sabía si había soldados aquí en La Higuera o en Pucará. Yo les contesté, le dije de que no sabía porque yo no vine varios días aquí ya, ni ya tampoco a Pucará. Y me preguntaron qué distancia estaba una quebradita que había, un arroyo de agua que corre, que hasta ahorita sigue corriendo esa agüita. Le di habrá unos 400, 500 metros, le dije. Y vi así que ellos pensaban quedarse ahí, y ahí se habían quedado siempre esa noche. Bueno, me vi a la casa, cuando yo que llegué a la casa, y estaba contándole a mi mujer que lo vi pasar los guerrilleros, cuando se acosaron los perros en una rejita como la que hemos entrado ahorita. Salgo y miro del patio y pues, estaba un hombre parado ahí. Yo los reteo los perros y los hice entrar, y lo hice entrar al hombre. El río Grande es una rivière importante para la guerrilla. Premièrement como voie de comunicación. Le Che lancera una expedición de 50 jours sur les bords de ce río. Au cours de cette expédition, il y a deux noyés. Il y a deux noyés avant les premiers combats. Yo era carta postalero del adventista, recogía las cartas postales que respondían y recogía y llevaba al pastor a entregarlo, recogía del pastor, también lo repartía a los que estudiaban. Eso era mi intención de ganarme una beca para poder seguir estudiando. Pero resulta que un día no me recibe en su despacho. Yo insisto a su colaboradora, y su colaboradora avisa, pero no me recibe, insisto, una hora más o menos, que me hace esperar, un poco desesperado. Finalmente me hace pasar, que tenía que limpiarme mis abarquitas como 5 veces para llegar donde estaba el pastor, y me sorprendí que el pastor vivía en una casa lujosa, con sirvientes, con buena comodidad. Y eso creo que me dio el shock. Yo no entregué las cartas, sino lo boté ahí, me di la vuelta, me regresé. Bueno, me embarqué en camión para irme a Viacha, pensando qué es lo que había pasado con esa situación. Bueno, era justo o no lo que había hecho, pero un pastor que nos hablaba de justicia, del Dios, de no ser pobre, todo, pero como el pastor vivía en tanta comodidad y nosotros los creyentes seguíamos en la extrema pobreza. C'est un des endroits les plus inhospitaliers de toute cette zone. C'est un endroit plus qu'inhospitalier, c'est un endroit hostile à la présence humaine. Donc c'est quand même. C'est bon, voilà, tu te retrouves là avec la nature pure, quoi. C'est dur, c'est chaud, ça pique, et il n'y a rien, à part les animaux sauvages. C'était vraiment pas de chance pour la guérilla de se retrouver dans cet environnement si hostile. Je ne sais pas si c'est pas de chance ou s'ils ont choisi de venir là. Mais c'est, pour la guérilla, ça a été certainement très dur. Très très dur. Il n'y a pas beaucoup de population, il n'y a pas de plantation, il y a peu d'animaux comestibles. Et peu d'eau. Et peu d'eau, à part dans le rio. Donc dès que tu t'éloignes du rio, comme tu peux le voir, tu t'éloignes du rio de 150 mètres, c'est archi sec. La mission médica cubana lleva aquí en Bolivia 6 años. Desde 2006 estamos nosotros aquí tratando de cumplir con el sueño del Che y tratando de ayudar a la población de Bolivia y tratando también de mejorar el estado de salud de la población boliviana. En La Higuera estamos exactamente desde abril del 2006. Se creó el consultorio de aquí de La Higuera, se inauguró el 14 de junio del año 2006. Quiere decir que desde el mismo momento que está la misión en Bolivia,
hay un médico cubano aquí en Liguera. ¿Cuántos hermanos fueron ustedes? Éramos cinco, de cinco, mientras yo estaba participando en la guerrilla, se murió el otro en 1985. ¿Y quién murió? El otro murió falta de auxilio médico en la zona, con la zona tropical del Alto Beni, con la enfermedad tropical. El otro hermano murió asesinado en 1985. Me parece que se confundieron con mi persona. Tres días desapareció, cuando buscamos lo encontramos en el morgue del hospital, que fue muy lamentable. A partir de eso quedamos tres, dos varones y una mujer que actualmente aún vivimos. Cuando ya se estaba de ida, el guerrillero que llegó a mi casa, y lo estaba encaminando yo cuando venía por allá otro grupo, porque el grupo que venía primero eran siete. Y cuando el segundo grupo venía, y en el segundo grupo venía un señor con su mochila en la espalda y tirando una mula cargada. Y enseguida de la mula cargada venía otro señor montado, que ese ya ha sido el cheque, yo no sabía. Pero el señor que llegó a la casa me dice, cuando dice, yo vine por ahí, lo montado, viene mi compañero, el que viene montado es nuestro jefe, me dijo. Pero no, yo no le dije qué se llama su jefe o quién es. Ni él no me dijo el fulano, solamente mi jefe. Yo me conformé con eso y él también. Tortueux, là. Ah non, mais c'est plus que tortueux, là. C'est un truc de fou, là. Regarde un peu les courbes de niveau qu'il y a, là. Là, on est au fond des falaises, là. Et puis ça va en montant, hein. Tu le vois que ça va en montant. Regarde comment ça monte. Là, les courbes de niveau, là. Ils ont fait ça, là. Ils ont passé 12 jours là-dedans, les mecs. C'est un truc de fou. Sans eau. Sans eau, alors les points d'eau, il n'y a pas grand chose comme point d'eau. Là, en cette saison, il y a un point d'eau. Ici, c'est là qu'on va. Il y a un point d'eau ici, là, on va camper là, là. Tu rentres dans cette zone, t'as soif. Quand il n'y a pas d'eau, quand c'est sec, comme en cette saison. Comme eux, ils étaient là en cette saison. Donc t'as soif, t'as soif, t'as soif, t'as soif, et ton obsession, c'est boire. Il n'y a pas d'eau. Et si tu trouves un peu d'eau, un point d'eau, un suintement d'eau, que tu le bois, parce que tu n'en peux plus, t'as encore plus soif. Parce que dans ce eau-là, il y a de la magnésie ou un minéral, je pense que c'est la magnésie qui fait ça, qui te donne envie de boire, qu'envie de boire. Ça fait une prise de tête, ça rend fou. Ça devient fou. Moi, j'ai passé des journées là-dedans, je savais pas où j'étais. J'étais obsédé par boire. Par boire, boire, boire. Un día, yo salí yo hasta el pozo y estaba tapando el pozo cuando ya llegaron ellos ahí, porque no venían lejos. Igual me llamaron, les saludé y hablamos también con ellos. Hablé con el señor que estaba montado, pero yo no sabía quién era. Pero yo lo miré, el señor que estaba montado, ¿no? Que él dijo que era su jefe. Igual me preguntaron si había ejército aquí o en Pucará y qué distancia estaba la quebrada. Igual me preguntaron y yo les contesté que la quebrada estaba cerca, unos 500, 400 metros, y que no sabía yo si había soldado aquí o en Pucará. Se despidieron y se pasaron. Il était désespéré. Tu te regardes tous les écrits des de guerrieros quand il y a un journal dans cette zone, tu verras qu'ils sont totalement désespérés pour trouver de l'eau. À un moment, ils sortent, ils essayent de sortir, ils se perdent et ils reviennent au campement sans eau. Y al otro día, que por eso parece que ha sido lo que me trajeron preso, que eso ha sido alguno de mis vecinos que me ha vendido. Yo vine con dos pollos a regalarle para que se hagan una comida. Teníamos harta gallina y que no hacíamos caso de huevos de gallina. Teníamos harto. Pero no los alcancé, me los volví vuelta a los pollos. Digamos, el uno lo pelamos, el otro lo solté. Y cuando ya han mandado el 8 de octubre, antes que aclare el día, han llegado tres soldaditos a mi casa. ¿Los soldaditos de dónde, de qué parte de Bolivia serían? ¿Cómo iban a llegar de noche el resto donde yo vivía? Alguien los ha llevado.
pero ese cojudo no se apareció. Y yo no le dije quién los ha traído, ni dónde está que los ha traído, no le dije yo. Tal vez me dijeron, usted nos acompaña porque nos han mandado a llevarlo, que usted los ha tenido dándole de comer a los guerrilleros 2 semanas y por eso nos han mandado a llevarlo. No le he dado, yo no lo debo. Pero esperen, le dije, que haga desayuno mi mujer. Ha hecho el desayuno, hemos tomado entre los 4 y no hemos venido. Y rencontro una quebrada que monta sobre la derecha. Un cañón que monta sobre la derecha. Él rentra, él envía los mulos vers el Rio Grande y él rentra en esta quebrada sin saber dónde va. Il se trouve que cette quebrada elle est sèche, en cette saison il n'y a pas d'eau. Deux, trois petits points d'eau dans cette quebrada, difficile d'accès, compliqué avec des cascades, des escalades, des zones. C'est une quebrada totalement inhospitalière. Siempre fue, por ejemplo, un sueño mío, una vez de ser médico, poder cumplir misión internacionalista, poder compartir mi conocimiento con otros pueblos hermanos, con pueblos de menos recursos en cuanto a salud, en comparación con nuestro país, y de yo poder de mejorar, hacer sentir a la población un poquito más alegre con relación al sistema de salud, a su salud, y hacerlo sentirse en un momento determinado respaldado, que tienen un médico a la mano, un médico amigo, que no medie el dinero, que más que un profesional es un compañero que está dispuesto a ayudarlo en cualquier momento sin que medie el dinero. Ahí. La bombe de balle. Nickel. Bon, je suis le fils de Juan. Je suis venu ici il y a 4 ans. Guide de trek, je fais les descentes en bici. Tout ce qui est aventure, c'est moi qui m'en occupe. Et c'est un 68 ans. Hein. C'est sa génération aussi. Quand il était jeune, tout ça, là, mai 68, tout ça, il était en plein dedans. Quoi. Donc je comprends très bien que. Il a ses idées, elles ne changent pas. C'est pas quelqu'un qui a une idée et qui va basculer d'un côté ou de l'autre. Il est comme ça. Et le chais, pour lui, c'est sa jeunesse, c'est les idées du chais. C'est une obsession aussi. Hein. J'aime le chais, je veux savoir comment ça s'est passé, mais je veux savoir tous les détails. Et je veux connaître l'histoire et la vérité et chercher, que ce soit une douille de balle ou des détails historiques avec d'autres personnes. Il en a fait des kilomètres pour rencontrer des gens, pour savoir exactement comment ça s'est passé, tout ça. Donc, c'est la passion. On est sur le deuxième campement, monsieur. Ici, c'est la cuisine, elle est un peu à l'arrière du campement. Regarde, il y a encore du charbon de bois qui provient de la combustion. Il reste là un morceau de bois, regarde. Voilà ce qu'on a trouvé ici. Ils faisaient du feu seulement la nuit et ils entouraient, déjà cet endroit est bien et assez caché, et en même temps ils entouraient la cuisine avec des couvertures pour éviter que les lueurs se voient de loin. Ici on appelle ça des palofinos, c'est des bois extrêmement durs, ils peuvent rester comme ça des siècles. Et en plus le temps, le climat qui est très très sec conserve les végétaux extrêmement longtemps. Là, regardez.
Là, il y a une couchette, là. Là, il y en a un qui dormait là, hein. Où ils mettaient les provisions, où il y avait les mochilas, ou je sais pas, mais là, il y a un endroit où il faut le voir, quoi. Il faut qu'on peut se mettre dans l'état d'esprit, comme ils campaient, les mecs, et tout. Ça, moi, je vois bien que là, c'est ou une couchette, ou il y avait du matériel, là. Ils ont pris les branches et ils ont dégagé la vue vers la Loma. Les quatre petits arbustes qui étaient là-dedans, ils les ont dégagés, ils les ont sortis, ils les ont récupérés pour se taper là-haut. Juste en face de nous, se trouve la Loma Pelada. Le tchè voit passer tous les soldats. Il y a un petit sentier qui mène en haut de la montagne, sur cette Loma, où les soldats vont astrayer tout le secteur. D'ici, cachés derrière les pierres, les soldats n'arrivent pas à détecter la guerrière. On ne les voit pas. On peut dire que c'est le campement central dans la Quebrada San Antonio, pendant les 12 jours qu'il est resté dans cette Quebrada. Ils sont revenus ici, ils ont bougé d'ici pour l'insécurité à cause du passage des soldats. Ils ont été obligés de bouger, ils sont allés de l'autre côté de la Quebrada. Le tchè, à un moment, a très peur, il appelle ça jour d'angoisse. C'est quand passent les soldats, il se dit que s'il est attaqué à ce moment-là, il n'a aucune autre solution. Il n'a pas de solution que de se défendre, il n'y a pas de sortie dans ce campement. Aquí habremos llegado como a las 10 por ahí de la mañana, pues no me recuerdo bien qué hora sería, tal vez más temprano, tal vez más tarde. Ya me llegaron al mayor Celio. Y él ya me pateaba y pues malísimo, me trataba y me decía que con qué orden, que abusivo, que por qué les diste de comer. Que esa gente no merecía darle un plato de comida. Vos sabías algo, por eso les has dado. Bueno, señor, le dije, mire, a uno que ha llegado hasta mi casa, le dije, verdad, le he dado un plato de comida y un vaso de refresco, pero a los demás no le he dado ni un vaso de agua ni nada, solamente le he saludado. Ellos han pasado su camino. Más de eso yo no le dije. Lo que usted dice que yo le he dado 2 semanas de comer, eso es falso. Puede hacer usted lo que usted quiera conmigo, pero yo no lo debo eso. Con eso él se calmó un poco. Se cayó y me dice, bueno, vas al Churro a traer a los soldados muertos, me dijo. La guerrière arrive ici, complètement épuisée, sans munitions, ils ont tous la diarrhée, ils sont malades, ils ont bu de l'eau qu'on a bu nous les jours avant, qui est gavée de magnésie, qui fait des diarrhées pas possibles, qui donne des douleurs dans les genoux. Les mecs, ils arrivent là, ils ont en plus de ça, ils n'ont pas d'équipement, pas de cordes, pas de matériel pour escalader. Ils ont leurs rifles, leurs munitions, leurs bardins, tout ce qui va avec, c'est quasiment... C'est l'odyssée de passer là-dedans, dans ces conditions-là. On comprend que le tchè, quand il est arrivé là le matin du 8 octobre, et voyant les soldats face à lui, n'est pas voulu faire demi-tour, sachant les difficultés qu'il attendait en reculant. Caminando comme unos 20-30 metros, me dice un muchacho que era de aquel frente, el departamento Chuquisaca, me dice, se llamaba Gregorio. Me dice, don Poli, me dice, sí, le digo, le acompaño, me dijo, ya le digo. Y me acompañó un muchacho. Caminamos un poco más y me dice, yo sé dónde está el Che, yo lo voy a llevar, yo sé por dónde, no hay soldados, no hay guerrilleros, y lo voy a llevar por ahí. Y no hemos ido cabalero, me ha llevado orillando la quebrada de este lado. ¿Y cómo se habrá enterado él? Y devolvió, de cómo iría el muchacho este. Seguramente él me dijo, ido y vuelto, y yo me dijo, no sé de cómo iría. Tal vez lo mandarían también con otro, no sé, o llevando a alguna cosa, munición o algo, no sé. ¿Qué es que no hay bufé a Miguel Ordava? Excusez-moi, j'ai senti normalement ce matin.
Un apéro avec des olives vertes. Tu sais que j'ai fait de ma cuillère. À la grecque, là. Alors. Des petits fromages. Des bouts de feta. Il y a un arbre qui est, juste un peu plus loin. Juste à, c'est quoi ça, 200, 300 mètres. T'as un autre truc à bouffer, David, après ça? Là, là. C'est pas sans déconner. Ouais. Oh, prochain spot, c'est la posada. Hein. J'ai la dalle, là. Ça m'a donné faim, moi, ça. ¿Se podrá penetrar eso o no? No, lo penetro de nuestra boca, eso no se desierta. Ah. El caso que me ha llevado tristísimo, salimos en la orilla de un sembradío que sembraba maíz, una chacra que llamamos aquí. Ahí en la orillita, así, ¿no? Había un arbolito medio pelado, ahí estaba sentado él. Y el huil echado de barriga. Y cuatro soldados lo guardaban al huil y cuatro al che. Al che le medían dos al pecho y dos a la espalda. Y él sentado. Y arremangaba hasta aquí y el balazo era por aquí, la estaban corriendo, estaba por su casa. 70 metros. Nous venons de faire 70 metros dans la quebrada del Churro. Dans tous ces rapports et dans toutes ces interviews, Gary Prado dit que le Che se met dans une cheminée pour sortir de la quebrada del Churro. Nous sommes en face de la cheminée dans laquelle le Che est sorti avec Willy. À quelques mètres d'ici, le Che est fait prisonnier. Alors nous allons monter cette quebrada et vous allez arriver à l'endroit exact où le Che a été fait prisonnier. Ne vous approchez pas à droite, ça pique. Nous sommes à l'endroit où Che Guevara termine sa vie d'homme libre. Ici, en haut de cette cheminée, il se trouve face aux deux soldats qui gardent le mortier. Le mortier est juste un peu plus haut. Ici, face aux soldats, et désarmé, il est obligé de se rendre. Nosotros siempre tenemos a Che como ejemplo y estar aquí en Liguera es como sentirnos parte de su historia, como sentir que en un momento determinado compartimos en su guerrilla. El consultorio de Liguera es considerado por la misión cubana como el sitio de honor de la Brigada Médica Cubana aquí en Bolivia. Han llegado cuatro soldados y llega el de más adelante en unos sacos hasta aquí, en unos bolsillos grandes. Mete la mano al bolsillo y saca una pipa más grande que la que estaba fumando el Che. Y dice, esta pipa mía encontrada allá abajo, y hace así, che, es mía, le dije. Lo puso en su bolsillo, y mete en su bolsillo y saca un revolvecito mediano, así. Este revólver también me encontré ahí, dice. Hizo así, también es mío, le dijo. Ahora, carajo, le dijo, a culpa de quién están mis compañeros muertos, a culpa de quién venimos nosotros a sufrir, ahora vas a morir, carajo, con tu misma arma, le dijo el soldado, ¿no? Y por abajo venían otros cuatro. Y así tres soldados y un teniente. Seguramente el teniente lo escuchó. Y de abajo dijo, alto mi soldado, dijo. Y ya lo estaba levantando el revólver para tirarle, parece. Pero a lo que dijo alto mi soldado, Sal lo puso a su bolsillo el revólver.
Y ha llegado el teniente y le ha dicho, ¿qué tenías en tu mano? Le ha dicho. Se ha sacado la pipa y se lo ha quitado la pipa. Tenía otra cosa, carajo. Le ha metido la mano, ha sacado el bolso y lo ha quitado de bolso. ¿Y ustedes, carajo, qué hacen echados aquí? Nos ha dicho a mí y al muchacho. El uno se echa aquí y el otro aquí. Nos ha dicho echar allá en medio de los soldaditos muertos. La bala pasaba piu, piu por atrás. Pero gracias a Dios no me tocó, no me raspó una bala. Pasaba así por lejito, parece. Cuando no es la hora, no muere. Yo tengo eso de que mi abuelo decía, la bala no mata nunca, hijo, sino el destino, decía. Y yo me acordaba de eso, mire ahí. ¿Hay algún recuerdo lindo que le quede de su niñez? Yo creo que la escuela donde aprendí a patear la pelota, donde aprendí a pronunciar las primeras veces los castellanos, quizás aprendí a también escribirlo y leer las primeras letras. Ese yo creo que es el mejor recuerdo, que participé en la banda de guerra en el tercer curso de primaria tocando tambores, que me gustó. Y hasta ahora me recuerdo algunos ritmos que debo todavía tararearlos. Un endroit sec, dur, qui peut être aussi fertile, un peu tendre, ça te ressemble un peu? Ouais, il faut être un marteau, comme moi. Mais est-ce que ça te ressemble? Est-ce que c'est ton image? Peut-être, peut-être. Est-ce que tu le sens comme ça? On peut dire comme ça. Connaissant un peu, on te voit et on se dit tiens, c'est pas mal l'analogie, c'est peut-être pour ça qu'il est bien ici. Ah, peut-être parce que je suis sec comme les arbres de la Sierra. Les épines en moins. Les épines en moins, ça va, peut-être des épines en moins. Quelques épines de temps en temps. Quelques épines. Tu parlais tout à l'heure de la solitude. La sensation de solitude qu'on a ici, c'est vrai qu'on n'entend pas le moindre bruit, à part celui de la nature. J'ai envie de te demander bêtement, t'aimes pas les hommes? Non, c'est pas que j'aime pas les hommes, c'est que j'aime pas la société telle qu'elle est. Elle me convient pas. C'est pour ça que je suis là. Ok. Aprendimos a quererte. A la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda.
da la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Che Guevara.